Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Alberto Atié, que aceptó estar en este estudio nuevamente de CNN en la Ciudad de México. Alberto, que fue en su momento sacerdote de la Arquidiócesis de México y una de las voces más fuertes y más importantes en México y a nivel internacional en estas grandes batallas en contra de la pederastia clerical y de la justicia por las víctimas precisamente de este tipo de delitos, con un foco particularmente importante con el caso Marcial Maciel, este fundador de los Legionarios de Cristo, del cual con él hemos hablado en varias ocasiones. Ahora queremos conversar con Alberto Atié por dos razones, una de ellas por el fallecimiento reciente de Álvaro Corcuera, este hombre que sustituyó, que fue quien quedó en lugar del propio Marcial Maciel como director de los Legionarios de Cristo en México. Después vinieron otros procesos, pero bueno, pues Álvaro Corcuera, una figura dentro de esta orden religiosa de origen mexicano, tan controvertida y en medio de un panorama pues que sigue en proceso por el propio Vaticano. Alberto Atié, gracias por estar aquí en este programa. Con muchísimo gusto. Este es uno de los temas, y el otro tema tiene que ver con algo de lo cual Alberto Atié también ha sido una figura muy importante en el seguimiento y en el análisis de lo que significa el caso de Joseph Weselowski. Weselowski, este embajador, exnuncio en República Dominicana, este hombre que pues fue determinada su circunstancia recientemente por un tribunal del Vaticano, que determinó que el exembajador de la Santa Sede en República Dominicana es culpable de abuso sexual de menores y lo han apartado del sacerdocio, según anunció en estos días el propio Vaticano. Así que son dos temas que de alguna manera pues tocan puntos de relación. Primero, Alberto, te pregunto sobre esta figura de Álvaro Corcuera. Cuando se determina el retiro de Marcial Maciel de la dirección y cabeza de los Legionarios de Cristo, es Álvaro Corcuera precisamente quien es nombrado por los Legionarios de Cristo como su sustituto. Acaba de fallecer. ¿Qué se puede decir de este largo, largo proceso en torno a esta Legión de Cristo fundada por Maciel, en donde Corcuera pues fue sin duda una pieza importante? ¿Qué decir hoy a su muerte? Pues Carmen, que definitivamente la generación del padre Corcuera, donde están también incluidos obviamente el padre Garza Medina, el padre Robles Gil, el actual superior o director general, por lo que podemos saber, es que es la generación que realmente le dio a la congregación su fisonomía completa, es decir, hombres absolutamente leales al fundador, al padre Maciel, incondicionales de él y con una capacidad institucional muy fuerte. El padre Corcuera fue el formador prácticamente de las generaciones más importantes de los legionarios y después el que coloca con el padre Maciel a todos los sacerdotes en los dicasterios claves de la Santa Sede, que iban a jugar como siempre un doble papel. Por un lado, ser servidores incondicionales y absolutamente leales a la doctrina y a la autoridad del Papa. Y por otro lado, orejas, espías, informantes de lo que llegaba a Roma y de quién era quién y cómo se comportaba. Y con este doble comportamiento, pues tienen obviamente un cierto control de la Santa Sede. A la cabeza de esta estrategia está Sodano, el cardenal Sodano, que va a buscar, y aquí viene la otra parte muy importante, por un lado, atacar toda la estrategia de la teología de la liberación en América Latina, fundamentalmente, acabar con los obispos liberacionistas, apostarle a una generación distinta de ellos, y pues ahí podemos nombrar obviamente a Norberto Rivera, a Sandoval, podemos nombrar a Berlier, podemos nombrar a Onésimo Cepeda, es decir, una serie de obispos que llegan a ocupar puestos claves después de una crítica y una lucha en contra de los obispos llamados liberacionistas. Y al mismo tiempo, Maciel encargarse de toda esta descalificación de los jesuitas. No hay que olvidar
que en los años 60, especialmente con el 68 en adelante, hay toda una estrategia de acercamiento a Echeverría por parte de Maciel, ¿no? Echeverría logra la fundación de la Universidad Anáhuac en la zona de Tlalnepantla porque el cardenal Rivera estaba totalmente en contra de los legionarios. Él tenía la información, él fue el primero que mandó como arzobispo de México la información sobre Maciel. ¿El cardenal quién? Miranda. Miranda. Dije Rivera, sí. El cardenal Miguel Darío Miranda, ¿no? Entonces, el padre Corcuera es un modelo acabado del legionario que Maciel estaba buscando. ¿Por qué digo modelo acabado? Porque la generación anterior, Maciel la destruyó. Abusó muchos de ellos, ¿no? Los desgastó en la búsqueda de la droga, de la dolantina, los utilizó para conseguir mucho dinero, con los cuales fundan obviamente las escuelas y en parte la universidad, pero los desgastó, los despersonalizó, los hizo pedazos. En cambio, este grupo de esta segunda generación... Piensas en figuras como Fernández Amenábar. Fernández Amenábar, que en este caso tú eres una figura relevantísima en esta historia porque tú en ese momento, siendo sacerdote, pues tú tuviste un acompañamiento y una ayuda espiritual para un hombre como el exrector de la Universidad Anáhuac, Fernández Amenábar. ¿A esa generación te refieres? A esa generación, Juan José Vaca, José Barba, Saúl Barrales, todos ellos se ven muy destrozados por la experiencia nefasta que tienen de un Maciel perverso. Siguiente generación es la que representa, digamos, Álvaro Corcuera, el padre que acaba de fallecer. ¿Él sería, digamos, la figura más emblemática de esta generación segunda? Bueno, él en la parte de la formación de los cuadros, en la parte administrativa y financiera, pues es Luis Garza Medina, que además tenían pavor, según supe, de que Maciel lo nombrara su sucesor, porque era un hombre sumamente duro y era un hombre de un control brutal, al mismo tiempo que el manejo de las finanzas y los dineros lo llevaba a él. Entonces, Maciel nombra a Corcuera, lo cual agrada más a la congregación, es más suave, más dócil, es más dúctil en el manejo de él, y al mismo tiempo es feroz cuando viene la denuncia pública por parte de los exlegionarios. Él operó toda la estrategia en Roma para la descalificación de los exlegionarios. Corcuera, al grado que llegó a tener la reunión con el Papa Juan Pablo, que cuenta Valentina Alasraqui, en donde el Papa pregunta, ¿es verdad o no es verdad respecto de las acusaciones? Donde dice Corcuera que el padre pregunta. Que el Papa le pregunta, ¿verdad? Y que Corcuera responde, es todo falso, es un complot, Santo Padre. Un reconocimiento claro y franco de que él aprende a mentir donde hay que mentir, si es que lo mintió, o buscó salvar a la autoridad del Papa, ¿verdad? Porque si fuera la única fuente de información, bueno, nos quedaríamos con esa versión. Es un tema, porque una de las preguntas históricas que queda abierta respecto a Juan Pablo II precisamente es si supo lo que Marcial Maciel hacía a lo largo de muchos años o no lo supo. Esa declaración de Corcuera a Valentina pues es muy importante, o bien porque efectivamente mintió al Santo Padre, O salvó al Santo Padre. O salvó al Papa, y esa fue también su función, y se echó encima el lodo. Yo diría que de cualquier manera, el papel de Corcuera es claro, incondicional al sistema que estaban construyendo, y hacer todo lo que fuera necesario para que eso se expandiera y persistiera contra cualquier ataque de cualquier tipo en todas partes. Pues ahí está la información que emiten los propios legionarios de Cristo, confirmando efectivamente en estas fechas el fallecimiento de Álvaro Corcuera, que falleció este lunes pasado a las 13:35 hora de México en la sede de la Dirección Territorial de la Ciudad de México. El comunicado de Eduardo Robles Gil, el superior de los legionarios de Cristo, dice que había pasado los últimos días con sus hermanos legionarios y con sus familiares más cercanos y que tuvo la gracia de poder estar cerca de él durante casi una semana. Después se fue a Roma
y bueno, pues recuerda especialmente que el pasado 20 le ofrecieron la comunión y dijo claramente qué alegría, esa alegría pues que menciona Robles Gil ya en los últimos momentos o días de su existencia. Es parte de la narración que hace el comunicado de los Legionarios de Cristo confirmando el fallecimiento de Álvaro Corcuera. Después de la pausa, Alberto Atié, regresamos en esta conversación. Alberto Atié, seguimos conversando sobre la muerte de Álvaro Corcuera en estos días, este miembro de la Legión de Cristo, un hombre que fue, bueno, sustituyó a Marcial Maciel en su momento después de que ya no fue sostenible la presencia de Maciel formalmente como superior de esta orden religiosa. Dentro de las cosas que has dicho respecto a Álvaro Corcuera y esta definición que haces de otra generación, que fue la generación que embonó mejor en el modelo Marcial Maciel de los Legionarios de Cristo, hay un capítulo muy particular del cual hablábamos en el corte y te pido lo hagas al aire. El capítulo precisamente de la propia muerte de Marcial Maciel, la muerte, el fallecimiento de Maciel y lo que en torno a ello ocurrió y el papel que jugó Álvaro Corcuera. El hecho de haberle mentido al Papa significa que él sabía. Él dijo después que no sabía. ¿Ves? O sea, Corcuera es un hombre que está acostumbrado a mentir donde sea necesario con tal de salvar a la Legión y a quien sea necesario, obviamente al Papa, ¿no? Entonces es un hombre acostumbrado sistemáticamente a mentir y se le puede dar un seguimiento en eso. Y la otra parte está precisamente en el momento en que el padre Maciel se acerca a su muerte y entra en la agonía. Así como Maciel tuvo una doble vida, tuvo una doble muerte. La muerte real que conocemos por datos incluso del padre Garza Medina y otros es que no quiso confesarse, no comulgó, no recibió ninguna asistencia espiritual y murió solo en ese sentido como un hombre que entra en una agonía, obviamente además por el helado que le han de ver acercado y que tenía problemas de diabetes, pues obvio, lo llevaron a un coma diabético muy fuerte. Pero por otro lado viene la reconstrucción de la muerte del santo. Esa reconstrucción de la muerte del santo la hace el padre Corcuera. Efectivamente, la primera expresión es la de besarle la mano al padre Maciel ya muerto, la de presentarlo con imágenes de la Virgen, del Papa, de Guadalupe y un crucifijo. La otra es como que le está dando la comunión y los lo que llaman los santos óleos, y luego también al final, como él menciona en su discurso, haber celebrado una misa con los compañeros y él presente. Es decir, reconstruyen la imagen de un santo que muere, y eso la hace el padre Corcuera. ¿Cómo rescatar también a un director general sucesor con esta historia, Carmen? Pues esa es la historia que hoy recordamos contigo, bueno, escuchamos a través de ti, precisamente a raíz del fallecimiento de Álvaro Corcuera, y nos parece importante, pues eso, analizar de esta manera a una figura como la suya, porque forma parte de un entramado que lleva varios años y que de un tiempo para acá da la impresión de que se está dando un giro importante en relación al tratamiento, no solo histórico, no solo de la verdad histórica, sino el tratamiento incluso judicial a nivel internacional y a nivel de organizaciones como la ONU, que pues lleva al Vaticano a una comparecencia muy relevante, donde estos temas, estos delitos de pederastia clerical y de abuso desde el ámbito de la Iglesia en contra de menores, pues ha dado un giro muy relevante, sobre todo porque ha habido un cambio también de dirección del Vaticano, con la presencia de Francisco, que llega con una carga muy fuerte de crisis dentro de la Iglesia sobre el tema de la pederastia clerical. Estamos observando qué cosas ocurren y qué cosas no. El caso Maciel por sí mismo es un caso emblemático, sin la menor duda, pero hay otros casos muy relevantes que hoy mismo están ocurriendo. Por ejemplo, lo que mencionábamos al principio, lo que ha sucedido desde un tribunal
del propio Vaticano con un ex nuncio, con un ex embajador de la Santa Sede en República Dominicana, que en estos días también pues fue declarado culpable. No es poca cosa que un nuncio apostólico sea declarado culpable de delitos de abuso sexual contra menores. Lo han apartado del sacerdocio, según informó el Vaticano. Este tribunal que acusó a Joseph Weselowski de abusar sexualmente de menores durante su estancia en la República Dominicana, pues queda ahí asentado ya en la versión oficial del Vaticano. El caso Weselowski lo conoces, tú mismo estuviste en República Dominicana con José Barba hace algunas semanas, sí. Cuando esto todavía parecía que no iba a pasar nada, como son las historias de esta naturaleza, pero sí que ocurrió, y ocurrió esto que acabo de mencionar. ¿Qué análisis haces del caso Weselowski? El caso de Weselowski está clarísimo de que, como tú sabes, tiene tres tipos de acusaciones, no solamente una. La Santa Sede lo procesó por una, que es la de pederastia, ¿no? Abuso de contra menores. Está acusado también de pornografía infantil, tenía un arsenal de casi 80,000 fotos y videos con su amigo, otro sacerdote polaco, que está detenido en Polonia. Y también acusados los dos de llevarse niños dominicanos a Polonia, dizque para enseñarles el mundo europeo, pero hay sospechas de trata de personas y de meterlos a orgías y a fiestas con adultos en Polonia. Son tres delitos gravísimos. Bueno, entonces, el punto es que ya la Santa Sede no puede hacer sus procesos internos y burlándose, digamos así, de las autoridades civiles en el mundo. Ya se acabó ese esquema, afortunadamente. Pero ahora emerge algo muy importante, Carmen. Los procesos internos de la Santa Sede para juzgar a individuos como Weselowski, como a cualquier otro, pensemos en Córdoba ahorita, el padre de Córdoba. En San Luis Potosí, en México. En San Luis Potosí. Prófugo hoy. Prófugo hoy. También una cosa notable. Después de 30 años, hace unas semanas, pues ya lo declararon prófugo al ya padre. Ya lo declararon prófugo, pero quiero decirte Córdoba. Que 30 años de información que tenía la arquidiócesis y por lo menos 20 o 25 de información que tenía la Santa Sede, ambas abriéndole procesos internos que no terminan en procesos judiciales penales. Como hoy podemos decir con toda claridad, los procesos de la Santa Sede son canónicos, pero son administrativos en primer lugar. Primero abren un proceso administrativo para ver si, conforme al comportamiento de un clérigo, el clérigo obró o no de acuerdo con la norma canónica. Si no obra así, es destituido. Entonces, fíjate nada más el gravísimo problema al que se está enfrentando ahora la Santa Sede al hacer público. Dice, hice un proceso contra Weselowski, lo encontré responsable de abusos contra menores como presbítero, cura, obispo, lo que fuera, y lo destituyo del cargo. Él puede apelar. El punto es que después de esto, él va a pasar a un proceso penal en el Estado Vaticano. Este es el enorme mecanismo institucional, Carmen, que ha hecho un daño enorme en todo el mundo, porque han privilegiado esos procesos internos para ver si quién es responsable o no de qué, y luego, ahora empiezan a entregarlos a las autoridades. Antes no lo hacían, Carmen. La pregunta internacional es, ¿tiene derecho el Estado Vaticano y la Santa Sede de llevar a cabo procesos administrativos por su cuenta en secreto? No sabemos cómo los hacen. En vez de entregarlos a las autoridades correspondientes. En el reporte que mencioné hace un momento del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, que también se dio este ejercicio desde expertos en Naciones Unidas, considerando la pederastia y el abuso sexual como tortura, bueno, ahí se cita también el caso Weselowski y se señala que Polonia pidió la extradición del arzobispo. Este reporte de los expertos de Naciones Unidas sobre tortura, pues le pide a la Santa Sede iniciar una investigación imparcial y expedita del arzobispo Weselowski y de cualquier otra persona que esté acusada de violar la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Eso se dijo en aquella ocasión. Si fuera necesario, la Santa Sede debería garantizar que se juzgue penalmente a estas personas o que se les extradite para que las autoridades civiles
las juzguen en otros estados, de acuerdo con este comunicado que se emitió en su momento por parte de los expertos de Naciones Unidas. El panel de la ONU pidió que se le mantuviera informado sobre el resultado de la investigación de Weselovsky. Así que bueno, pues está ese tema también, una presión internacional muy fuerte, expertos en la materia, que ya sea por los derechos de los niños o ya sea por el tema de la tortura, han señalado casos diversos, uno de ellos el de Weselovsky, que veremos en qué termina, porque efectivamente, si no hay una entrega a las autoridades civiles y penales de República Dominicana y o de Polonia, pues entonces tardaremos un rato en saber cómo se traduce la impartición de justicia para un caso tan fuerte como este. El proceso a Weselovsky en Roma nada tiene que ver con las tomas de declaración de las víctimas. Son informes que entregó el arzobispo cardenal de República Dominicana a la Santa Sede porque se enteró de casos que habían sido interpuestos en las diferentes localidades de República Dominicana. Es decir, son reportes de terceras personas, Carmen. Nada que ver con las víctimas, nada que ver con los abogados de las víctimas, nada que ver con procesos en donde se pueda dirimir la palabra del nuncio y su abogado defensor, obviamente, con las palabras de las víctimas y las formas en las que este señor sometía a esos niños, los llevaba a su casa de campo, que era la nunciatura de la playa, y les tomaba fotos, videos, subía los videos, los abusaba y luego a algunos de ellos se los llevaba a Polonia. Carmen, estamos en el inicio de algo, pero falta todavía mucho para la justicia, para con las víctimas. Pues Alberto Atié, entremos en la parte final, regresamos para conversar contigo. Se nos acaba el tiempo, Alberto Atié. Hablamos del padre Corcuera, que falleció, del caso Weselovsky, del caso Córdoba. ¿Cómo cerrar esta conversación? Carmen, viene un encuentro del Papa con la comisión que formó precisamente para atender estos casos dentro de la Iglesia. Vamos a ver qué va a decir. No ha diseñado la función de la comisión, nombró a los miembros. Vamos a ver qué funciones le da. ¿Cuándo se reúne? El sábado. El sábado se reúne. Con ellos. Y el domingo se reúne con 7 víctimas. No sabemos quiénes son, qué representan. 2 encuentros muy importantes. Nosotros por eso el jueves vamos a salir con una carta abierta al Papa, pidiéndole explícitamente que asuma los lineamientos del Comité de los Derechos del Niño y del Comité contra la Tortura. Y él tiene una oportunidad histórica, Carmen. Él sí puede acabar con un crimen de lesa humanidad que está en sus manos, el crimen de la pederastia clerical. Eso es lo que le vamos a pedir, que él, así como le ha pedido a otros jefes de Estado en otras partes y sus sucesores igual, él termine con el crimen de lesa humanidad, la pederastia clerical en el mundo. Está en sus manos. Alberto Atié, estaremos al pendiente de todo esto. Gracias por estar aquí para contar. Gracias, Carmen. Hasta la próxima. Y gracias a usted que nos acompañó. Pásale bien esta mañana. Algunas personas en México que han trabajado en temas de abuso sexual por parte de sacerdotes enviaron una carta al Papa Francisco para pedirle que la Comisión Vaticana, encargada de atender las denuncias de este tipo, actúe con mayor celeridad, pero también con transparencia. Una misiva en la que también piden la comisión del cardenal, la dimisión del cardenal Norberto Rivera, a quien acusan de encubrimiento de sacerdotes pederastas. Cruzcaya List tiene los detalles. Y con mucho gusto. Víctimas de supuestos abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos y otras personas que han venido trabajando en México para denunciar estas prácticas han decidido enviar una carta al Papa Francisco para que se agilicen los trabajos de la comisión especial que ha creado el pontífice para atender este tipo de denuncias. Le tomamos la palabra y queremos insistir en que esas manifestaciones y gestos de dolor coagulen en normas determinadas y en acciones que hagan más creíble su disposición. Gracias. José Barba es uno de los 8 ex legionarios de Cristo que en 1998 denunciaron por abusos sexuales al que fuera el fundador y cabeza de esa orden religiosa, Marcial Maciel.
una denuncia que durante años provocó hondo revuelo y que concluyó en el 2006 con una sanción del Vaticano en contra del ya fallecido Marcial Maciel, al que se ordenó su retiro a una vida de oración y penitencia. Un caso emblemático que, según algunos de sus protagonistas, tiene que servir para recordar a la Iglesia Católica, dicen, de su obligación de llegar al fondo con otras denuncias, como las presentadas en enero ante el Comité de los Derechos Humanos de la ONU. Ustedes saben que el comité habla de decenas de miles de víctimas de abuso sexual en el mundo cometidos por sacerdotes. La Iglesia Católica ha reconocido ante el Comité de la ONU la presencia de abusadores entre miembros del clero y personal de la Iglesia. El Papa Francisco se ha referido al tema en diversas oportunidades. Y aquí el escándalo ha venido. Toda una decadencia del pueblo de Dios, hasta la debilidad, a la corrupción de los sacerdotes. De acuerdo a datos de la Congregación de la Doctrina de la Fe, en los últimos 10 años se han estudiado 3.420 casos creíbles de abusos a menores de 18 años denunciados en distintas partes del mundo, y se ha apartado a 848 clérigos del servicio sacerdotal. Para los firmantes de la carta dirigida al Papa, hace falta más. Y en el caso de México, le han pedido la destitución del cardenal Norberto Rivera por encubrimiento a sacerdotes abusadores. Al respecto, la Arquidiócesis Primada de México señaló a CNN en español que la petición no es seria ni está formulada por las vías canónicas y que carece de fundamento. Sin embargo, señalan que toda persona es libre de enviar las peticiones que crean justas y convenientes al Papa Francisco. 16 meses después de haber asumido como pontífice, el Papa Francisco recibió hoy en su casa a 6 víctimas de curas pederastas. Les pidió humildemente perdón y advirtió que no tolerará los abusos sexuales. Por primera vez como pontífice, el Papa Francisco se reunió en el Vaticano con víctimas de curas pederastas. However, the Pope has come under a bit of criticism for waiting so long, almost 16 months since his election, for having a meeting with sexual abuse victims. El Papa argentino celebró una misa en la capilla de su residencia, la Casa de Santa Marta, donde recibió a 6 víctimas, a quienes pidió perdón por los abusos sexuales cometidos por los sacerdotes. Ante Dios y su pueblo, expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes. Y humildemente pido perdón. El pontífice señaló que el abuso sexual por parte de la Iglesia es algo más que un acto reprobable y lo calificó como un culto sacrílego. Es como un culto sacrílego. Porque esos chicos y esas chicas le fueron confiados al carisma sacerdotal para llevarlos a Dios. Y ellos los sacrificaron. El Papa se comprometió a no tolerar los abusos sexuales, independientemente de su estado clerical. Además, pidió por los pecados de omisión de líderes de la Iglesia que no responden a las denuncias de abusos de familiares y víctimas.